Miércoles 2 de febrero, soy Ángelo Barahona, estamos en la plataforma digital más importante de este país, Vito TVO. Nos ven también a través de Xtreme TV Cable, Canal 15, y en High Definition en el Canal 709. Particularmente todos estamos tristes y preocupados, por lo menos 26 muertos ya lloran el Ecuador entero sobre lo acontecido en La Gasca, una desgracia que pudo haberse evitado. Luego les vamos a ahondar sobre el tema, aunque en las redes sociales, tanto de la plataforma digital Vito TVO como de quienes habla Ángelo Barahona, se ha ahondado bastante sobre el tema, aunque nunca será suficiente. A la par, otro asunto más nos preocupa sobremanera. Aparecería la nueva epidemia, y es que la ola de suicidios en el mundo entero realmente sorprenden y preocupan. Quizás podríamos estar al frente de alguien con problemas graves y no lo dice, y sus redes sociales no lo visualizan. Incluso si te los encuentras en el camino, parecerían que en su vida todo está bien. Y no lo sabemos, porque cualquier edad puede ser propicia para un pensamiento fúnebre negativo que en muchos de los casos llegan a tristes finales. Yo particularmente, cuando tenía 13 años, intenté suicidarme. Sin embargo, en mi colegio era un chico aplicado, de los primeros. Estuve a punto, al terminar el ciclo básico, según la estructura militar del colegio en el cual yo estuve en tercer o cuarto lugar, muy cerca de ser un escolta. Pero realmente, ¿qué me llevó a esa decisión que finalmente, dada mi corta edad, fue más bien graciosa? Porque ese intento de, abro comillas, suicidio, cierro comillas, fue con pastillas antigripales. 10 o 12, que lo peor que me causaron fue una fuerte indigestión. Pero el problema está en que existió el deseo de acabar con tu vida por algo realmente sin importancia. Un simple castigo familiar, un castigo nada fuera de lo común. ¿Qué hizo que este muchacho, el que aquí les habla hoy de 40 años, a los 13 se haya ingerido 12 pastillas antigripales? Claro, yo sabía que eran antigripales. Claro, yo sabía que no me iba a morir finalmente. Pero sí existió el deseo, y eso es preocupante. Para eso, y para hablar sobre temas mucho más importantes que mi, abro comillas, intento de suicidio cuando tenía 13 años, está una doctora de elevados quilates con nosotros, la segunda vez que nos acompaña, doctora María José Palomeque, psiquiatra de profesión, que no es lo mismo que psicóloga. Así es. Buenas noches, Ángelo. Muchas gracias por tu invitación una vez más. Gracias por darle espacio en las redes a hablar de la salud mental, a poder romper estigmas y poder empezar a priorizar nuestra salud mental. Hay dos temas, doctora, que han llamado la atención. Bueno, el uno en el mundo entero y el otro en el país. Y es el tema de la Miss Estados Unidos, una morenaza espectacular, con dos profesiones, cuatro idiomas y toda una vida por delante. Son los 30 años que cualquier ser humano quisiera tener: su departamento propio, una pequeña fortuna personal, mucho trabajo, y sin embargo se suicidó, se quitó la vida. Por lo menos ya la policía americana, que contrario a otras policías, son muy exactas y nunca adelantan una definición total sobre algo, definitivo sobre algo, hasta que no tienen todas las pruebas contundentes en su haber. Ya la policía de los Estados Unidos determinó que fue un suicidio lo que acabó con la vida de la Miss Estados Unidos 2019, que es justamente quien vemos allí. Fue primero Miss Carolina del Norte, luego Miss Estados Unidos, y luego quedó entre las 10 más lindas del Miss Universo. Voy a abrir un pequeño paréntesis, no me gusta mucho hablar sobre mí, pero estoy súper seguro que hay muchos adolescentes que tomaron esa decisión que podría parecer graciosa, y yo no sé qué tan graciosa lo era, doctora, y le cuento que hasta lo habíamos olvidado, pero al venir acá y venir analizando las preguntas, yo decía, le tengo que contar a la doctora que cuando yo tenía 12 años y medio, luego de un castigo de mi mamá, para yo verla asustada, preocupada, ingerí 12 pastillas antigripales. O sea, yo sabía que no me iba a hacer nada. Pero probablemente, Ángelo, como tú mismo lo dices, ¿no? Tú sabías que no te iba a ocasionar nada. Y estás en un momento difícil. La adolescencia es una etapa donde estamos creciendo, formándonos, donde nuestra mente realmente es muy débil y vulnerable ante todo lo que vemos y vivimos. Entonces sí puede haber sido en tu caso, si no hubo otros intentos luego, si no hubo más antecedentes, que puede haber sido una actitud tuya
vida, una respuesta de tu sistema. Un deseo de llamar la atención también. Así es. De madre, abuela, hermano. Así es, así es. Entonces, sí hay que poder distinguir un poco esto de dificultad, pero siempre atenderlo, o sea, siempre ponerle atención. Uh-huh. Por más que sea tu deseo de haber llamado la atención en ese momento. Algo pasaba. Algo pasaba. Claro. Entonces, había que estar contigo, había que decirte qué te pasa, por qué lo haces, ¿no? Claro. Y siempre estar pendiente de que no vuelva a suceder, que no hayan más intentos más adelante, que es lo que a veces sucede con las personas que ya están padeciendo una depresión. Doctora Palomeque, psiquiatra de profesión, por cierto, nos acompaña en el programa de hoy. El suicidio, algo que podría convertirse en una nueva epidemia. Las cifras son realmente alarmantes, pero lo que más llama la atención, porque toda pérdida de vida es dolorosa, ciertamente, lo que más llama la atención es que sea en personas como la Miss Estados Unidos, jóvenes, exitosas, el hombre que se trató de suicidar, que se suicidó y que lamentablemente su familia llora su pérdida antes de ayer en Puerto Santana, era un hombre, es decir, que tenía una situación acomodada, no se estaba muriendo de hambre, no estaba falto de empleo, tenía su familia, vivía bien. ¿Qué realmente pasa por la cabeza de los suicidas? ¿Se los puede comparar con los criminales? ¿Podría existir esa comparación? Esa pregunta la vi hoy día en una red social y bueno, yo tengo mi propia respuesta, creo que no. No, creo que naturalmente no son comparables. La depresión, Ángelo, hay que entender, y quisiera que nos quede un poco claro a todos los que estamos escuchando y viendo esto, la depresión existe, está catalogada en un manual, es una enfermedad, es un padecimiento mental que lo podemos tener cualquiera de nosotros, no tiene distinción nacionalidades, edades, sexos ni raza. Realmente la depresión es para cualquiera y nos puede suceder. Tiene factores neurobiológicos, cosas en nuestro cerebro que están fallando en ese momento, y también tiene factores ambientales, que se le llama el factor externo. Como bien decías, quizás esta persona que vimos, que se viralizó en un barrio de nuestra ciudad, lo que hizo, probablemente no había una depresión en sí, pero había una esquizofrenia, que es lo que se está viendo. ¿La esquizofrenia qué es? Es un trastorno mental, también es una enfermedad que necesita tratamiento, necesita control, necesita un apoyo emocional y un apoyo farmacológico y un apoyo psicológico de profesionales para poder llevar bien y para poder avanzar en esto. Hablando un poco de la Miss también, uh-huh. La Miss... Quisiera justamente empezar por ahí, mi doctora, un poco para recordarle el número a los internautas y a los televidentes, perdón, el nombre. La Miss Estados Unidos 2019 se llamaba Chesley Chris y murió el domingo bastante temprano, 6 de la mañana. Significa que o no durmió o se despertó muy temprano con el fin de quitarse la vida. Y ella se arroja desde la ventana de su departamento en Manhattan, en el piso, en un lujoso rascacielos, uno de los, el edificio Orión, muy cerca de Times Square, y ella vivía en el piso 60. ¿Cuánto facturaba esta mujer que era ya la dueña de ese departamento, no era una inquilina, y ser dueño de un departamento en Manhattan, Nueva York, significa que tienes una economía muy estable, lo que podría en Ecuador, país pobre, denominarse una persona rica? Y ciertamente lo era porque tenía abundante trabajo. De hecho, vimos a Shirley Chris, la vimos coanimar el último Miss Universo, el que fue ahora en Israel. Es decir, no es una persona, doctora, que estaba al borde del fracaso, se sabe que no padecía ninguna enfermedad, era hija única, le había ido muy, muy bien, ¿no? 30 años y ya dominaba varios idiomas, significa que buena parte de su adolescencia y de su juventud ella estudió. Y lo que, digamos, mi criterio, de pronto no tan profesional, dicta es de que una persona que trabaja mucho, que estudia mucho, no tiene mucho tiempo para sentirse deprimida, triste. Lo que pasa es que estamos ante esto nuevamente, ¿no? Tengo profesión, tengo dinero, tengo éxito, tengo pareja, tengo una vida aparentemente perfecta. Es lo que me pasa, pero ¿qué me falta? Uh-huh. Bueno, no tengo felicidad, probablemente ahí está, no tengo salud mental, no tengo paz mental, no tengo bienestar emocional,
que tengo todo lo que está alrededor, lo que podría hacer feliz a cualquiera. A veces decimos, pero si tuviera esto, yo fuera feliz y no me mataría jamás. Claro. Bueno, no es así. O sea, realmente las personas necesitamos, somos un todo. Somos una salud física y una salud mental. Y como siempre lo digo, sin salud mental no hay salud. Y tampoco hay riquezas y tampoco hay el resto de lujos que podemos darnos y podemos tener. Muchas veces en ellas, nosotros los psiquiatras le llamamos la depresión oculta o la depresión silenciosa, porque sí hace que refleja también la cultura en la que vivimos, que las redes sociales y la sociedad te haga ver de que mientras más muestras que estás bien, mientras más plasmas una foto, una historia de lo que más tienes, de lo que mejor te va. Es lo que más va, careces. Exactamente, es lo que más te hace falta. Y te da vergüenza decirlo, porque seguimos estigmatizando, porque no normalizamos todavía el poder decir, me siento mal, estoy rota, necesito ayuda. Porque también por el miedo al juzgamiento del otro. Yo estuve revisando las redes sociales de esta mujer que lamentablemente murió, Chesley Chris, y no veo, me van a decir que es un comentario tercermundista, extremadamente conservador y bueno, pero yo no veo la presencia de valores religiosos. Es decir, eso es fácil de notarlo en las redes sociales, ¿no? Aunque de pronto no seas el mejor ser humano del mundo, pero dices, bueno, me despierto, Dios conmigo, inició febrero, que Dios. Entonces ya dejas entrever que esa persona, independientemente que en su trabajo, yo qué sé, sea gritón, es un tipo o una mujer que cree en Dios. Eso no lo visualizo yo en esta mujer, y yo podría decir que quizás la nueva generación norteamericana no es muy entregada a valores religiosos. ¿Cuán importante puede ser eso? Digo, doctora, porque si le tienes temor a Dios, sabes que no te puedes quitar la vida, que eso es, ese es un designio de Él, ¿no? Te puedes morir mañana, te atropella un carro, te cae un poste de luz, ya fue la vida, ¿no? Y te lloramos. Pero que tú tomes esa determinación de ser tu Dios y decir, no, yo vivo hasta hoy y me arrojo del piso 60, evidentemente no vas a sobrevivir. Si te caes del tercer piso, tampoco sobrevives o quedas muy mal. Pero no es jugar a Dios y no es también pretender creer que Dios no existe. Lo que pasa es que, bueno, yo siempre en creencias, yo creo en Dios. Soy muy, muy creyente, mi fe está siempre y con mis pacientes lo hablo. Pero bueno, hay cosas que uno no puede imponer, ¿no? Tampoco al otro en temas de religiones y políticas no podemos meternos mucho. Pero lo que sí te puedo decir es que el suicidio es una complicación de la depresión. ¿A qué voy? Te hago una comparación para entender un poco. Un paciente cardiópata, problemas del corazón. ¿Qué problema, qué complicación puede tener que seas hipertenso? Que de aquí a mañana te dé un infarto. ¿Qué va a ser el infarto? Vas a morir. Entonces, igualito, la depresión es una enfermedad mental que si no se trata, que si no se cura, porque tiene cura, les cuento, tiene cura, pero hay que hacer un tratamiento, una de las complicaciones es el suicidio. Y esa persona, yo te digo, porque he visto muchos casos, hay personas que sí creen en Dios, que tenían una fe muy plantada, y a pesar y de con todo, la Biblia y todo, y con muchas creencias, han decidido por esto, porque no ven otra salida, porque no hay más ayuda, y porque no pudieron pedir ayuda en su momento. Entonces, la importancia de que puedas tú mismo darte cuenta qué te está pasando, y sino que tu familia esté atenta. Bueno, la Miss de Estados Unidos acabó con su existencia a las 7 de la mañana del día domingo, un fin de semana que, dadas digamos, el clima que actualmente se vive en el noroeste de los Estados Unidos, hacía prever que además hacía mucho frío. Un testigo dice que la vio una hora antes, es decir, muy temprano, caminando. ¿Será que analizaba ella su decisión? ¿Será que en ese momento por qué no llamó a una amiga? ¿Por qué no llamó a una psiquiatra, a un psiquiatra? ¿Por qué no llamó a la madre? Lo que yo siempre digo, sin tener la definición profesional que así lo tiene la doctora, es que siempre tienes que tener a alguien, ¿no? Si crees que tu hermana o tu hermano no es el indicado, perfecto. Los hermanos no siempre son amigos, son apenas hermanos. Pero siempre debe existir una amiga, un amigo, a quien le debas advertir, estoy mal, tú querías en mi caso, acompáñame hoy. Eso es probablemente normal. Como dices, la vieron caminar, lo pensó mucho, tiene que haber pensado, no es fácil, pero estaba enferma y nadie lo sabía, no se lo dijo a nadie, no se lo contó a nadie y terminó de esta manera. Y así hay muchísimos casos, las cifras suben, me parece, como lo decía Ángelo, es la nueva pandemia. Tras este COVID-19, ahora podemos ver
que aparte de las pérdidas, ya sean físicas, materiales, el miedo a contagiarse, los duelos que hemos tenido, todo esto viene trayendo una ola de daños en la salud mental de toda la población a nivel mundial, ¿no? No solo del país. Entonces, sí es importante lo que me decías, la contención emocional de la familia. Sí, la familia es importante, pero hay que entender que la familia es familia. Y la familia muchas veces sí te da un apoyo, te da un abrazo, pero no te va a dar la solución, no te va a dar la cura si realmente la necesitas. Entonces pensemos nuevamente, cuando estoy enferma, cuando estoy mal, tengo algo neurológico o algo digestivo, voy al médico general, voy al cardiólogo, trato voy al gastroenterólogo. Porque trato, quiero vivir. Porque mi mamá no es médico, entonces claro. Si no lo hago, alguien me tiene que curar esto. Es igual, tengo un padecimiento mental, tengo una depresión, tengo una esquizofrenia, una bipolaridad, un trastorno de ansiedad, no me lo va a curar ni la palabra ni tampoco el apoyo. Es importante, sí, siempre la familia debe estar al lado de uno y darnos la contención emocional que necesitamos. Es importante decirles a todos ustedes y decirnos a nosotros mismos también, doctora, y a la gente que nos ve y nos escucha, que también es importante aprender a ser amigo, aprender a juzgar menos, no a ser el viejito, la viejita consejera, señalador, viste, y esto te pasa porque no escoges bien pareja, y esto te pasa porque estás en un trabajo donde no ganas lo que tendrías que ganar. Yo creo que eso no busca, una persona depresiva no busca que lo castiguen, ya suficiente se está castigando él o ella para que venga alguien que debería darle consuelo o escucharla a venir a decirle, a seguirla castigando, que ese es el error de nosotros, sobre todo los ecuatorianos somos muy dados, sin ver nuestro lado interno, somos muy dados a ser consejeros señaladores. Tendríamos, pero tú tienes un marido claro. Que no te ama y tú podrías haber logrado más. Nadie sabe, yo me incluyo, somos señaladores, somos... ¿sabe qué es lo más gracioso, doctora? Que lo hacemos de buena fe, pero no es lo ideal. Nos está viendo el doctor Juan Carlos Estrada, cirujano plástico de reconocida trayectoria. Pido a mis buenos amigos de la consola que tengamos listas las imágenes del spot del doctor Juan Carlos Estrada, porque en minutos voy a hablar sobre ese tema. Doctora, le quería comentar que hoy en la mañana, por un tema laboral, vi a una señora que se ganó, digamos, mi cariño, una señora de 40 años, con 11 hijos, los últimos muy pequeños, vive en un cerro de Guayaquil. Me contaba que por la lluvia ella iba a hacer su piso, no lo pudo hacer, va a tener que esperar hasta abril o mayo para hacer el piso, es decir, vive en la tierra, como viven muchas personas del cinturón de miseria de Guayaquil, algo que los políticos no ven. Entonces me contaba esta señora, que ella es gordita, entradita en peso, estuvimos trabajando juntos y ella lucía feliz porque ella estaba cantando y no sé qué. Entonces yo le digo, Marianita, qué contenta que está. Y me dice, sí, porque estoy viva. Ay, qué bueno. Entonces empecé a preguntarle cómo estaba su vida. La señora tiene casi 2 años sin un trabajo fijo. Trabaja de limpieza por un pago mínimo, momentáneo, diario, que a ella se le gasta en el día. Dije 11 hijos, tiene 7 hijos. 7 hijos, pero el mayor ya tiene bebés, es decir, ya es abuela a su temprana edad, lo cual hace que en su pequeña morada vivan sus hijos y sus nietos, totalizando un total de 11 personas que de alguna manera dependen de ella y de su sueldo, aunque sus hijos algunos ya trabajan también de manera informal porque no encuentran trabajo en Ecuador, lo cual es muy normal en Ecuador. A todo esto, a ella le han descubierto una hipertensión, uno de sus hijos nació con síndrome de Down, nunca ha podido por el tema económico darle una especie de recuperación o de tratamiento médico. Sin embargo, bueno, me contó todo eso, nunca lloró, nunca se deprimió, lo contó como parte de la vida. Y además lucía feliz, lucía contenta, ha encontrado unos trabajos momentáneos que le ayudan a equilibrar su presupuesto. Yo digo, si Marianita, que ya tiene la madurez muy cerca y que lógicamente va a ir bajando su capacidad motriz, su capacidad de trabajo, y tiene tantas responsabilidades y ni siquiera tiene un piso donde vivir, pese a que su casa es propia, y la lluvia ha inundado su casa y la está pasando muy mal, pero hoy ella lucía contenta y bailaba cumbia y me terminó incluso aconsejándome a mí. Yo, por supuesto, le agradezco porque todos lo necesitamos. Doctora, ¿por qué hay esos extremos? Gente que carece de todo y es feliz
y mujeres que lo tienen todo y se suicidan a apenas 30 años. Porque, Ángel, quizás no sabemos la historia de ella real a sus 15 años, a sus 18, a sus 20, qué padeció, qué le pasó, qué no sanó, qué no curó y qué fue creando este padecimiento en ella. Marianita tiene la capacidad, tiene las herramientas y tiene otro tipo de resiliencia desarrollada. Y la humildad. Entonces, somos los seres humanos, somos todos distintos y todos vamos a tener capacidades diferentes de respuesta, no todos igual. Entonces, por eso es bastante difícil pensarlo, y lo que te decía, no tiene ni raza, ni clase social, ni edad, ni sexo, ni nada. A veces hombres, mujeres, en lugares muy ricos, que no falta nada, y también en lugares bastante humildes, donde se ven cosas todo. Terribles, claro. Se ven cosas más terribles y donde hay menos recursos para que obtenga la salud mental que necesita. Porque ahí me dices, bueno, un psicólogo, un psiquiatra, pero vas a un privado, no tengo para eso. Y me ha pasado, no tengo para eso. Y hay que también darle atención y prioridad, porque entonces, ¿quién le da a esa persona que no tiene ni para comer, no puede tener para una consulta médica? Claro. Entonces, sí. Y también es necesario ver esa salud mental. Perfecto, estamos con la doctora psiquiatra María José Palomeque. Un tema del momento, el tema del suicidio. ¿Se puede convertir esto en una epidemia? ¿Por qué una mujer linda como la Miss Estados Unidos se acaba con su vida lanzándose de un piso número 60? Era evidente que no iba a sobrevivir. También una historia más local, un hombre venezolano de una situación económica estable se lanza de un piso antiguo que creo que era el 16, luego ya lo voy a corroborar, aquí en el centro turístico de Guayaquil. Mientras tanto, señores, sí hay también en el mundo buenas noticias. Y el doctor Juan Carlos Estrada, quien le envío un abrazo extraordinario, está realmente súper de moda, ha creado tendencia, está haciendo tendencias, porque si usted no tiene las pompis perfectas, sea hombre o mujer, y quiere tenerlas, quien no, yo también, pues el doctor Juan Carlos Estrada tiene hoy por hoy el método, obviamente importado. Él estuvo en Mónaco, ha traído todos los equipos y ha traído también todo lo que tiene que ver con este levantamiento y embellecimiento de glúteos. Glúteos, pompis, nalgas, posaderas, manzanitas, duraznito, como usted quiera decirle, ahí están. Y el cambio es en ese momento, en ese instante. Y lo más importante, no es cirugía. Sí, usted que le tiene miedo al cuchillo y al anestesiólogo, pues esta es una solución rápida, inmediata, extraordinaria, para nada cara. Y por supuesto, le va a cambiar la vida. Porque aunque digan que no, a todos les gusta tener pompis que se las miren, hombres y mujeres. Por supuesto, y si ves pasar a alguien que tiene bonitas pompis, le miras, ya no depende, ya es algo intrínseco, ya es algo motriz, vas y miras, pues cuál es el problema. Ahí no tiene el tratamiento. Luego, ustedes verán el cambio, un cambio bastante considerable. Doctora, a usted no le digo nada porque usted está muy bien puesta. Pero si en algún momento tengo mi libra de más, tengo que ver qué puedo hacer por ahí. Claro, pero bueno, ahí está el doctor Juan Carlos Estrada. Tengas mucho, tengas poco, porque también se trata de tenerlas perfectas, moldeadísimas, lindas. Si eres más feliz cuando te sientes mejor con lo que tienes, porque te tomas fotos, subes a las redes sociales, se la pasas a tu pareja, no pongas la cara. Pero bueno, ahí está. Empieza esta función de tener pompis, nalgas, duraznitos, como le quieras llamar, las nachas, y el doctor se encarga del resto. No precisa operación, no precisa que te metan el cuchillo, no precisa que tengas un anestesiólogo. Es con un sistema absolutamente diferente. Tanto al inicio de este programa como al final le vamos a poner el spot, que es bastante largo pero súper interesante, del doctor Juan Carlos Estrada y este nuevo sistema y esta nueva manera de tener, bueno, ahí está lo que te inyectan, él mismo lo dice luego, ácido hialurónico, y vas a quedar, mira, y ahí se nota el cambio, doctora, se nota el cambio, sí. Y ahí ya tiene, saquen ese gráfico, se nota, ahí está, ya las tienes más bonitas, que pueden ser grandes, ahí está, bonitas, van creciendo, redondas, y la parte final, ahí está. Obviamente, hay una supervisión extraordinaria. La Clínica Millennium, doctora, cuando usted necesite, yo la voy a llevar. Es todo un emporio, es como estar en Kendall, Miami.
una clínica maravillosa, uno entra ahí y quiere operarse todo. Sí, ¿por qué no te operas tú, Ángelo? Ya, pues esperen, poco a poco, ya vengo, ya mismito. Y bueno, ese es el proceso, ¿no? La inyección de esta sustancia y todo este sistema que llegó desde Mónaco, Italia. El doctor viajó, ¿no? Una vez, muchas veces, trajo todo el sistema y hoy por hoy es uno de sus tratamientos más requeridos. ¿Cómo tener una pompis maravillosa, extraordinaria? Ojo, seas hombre o mujer, cuidado con ese machismo de que oh, no importa que yo no tenga pompis, acaso que yo soy... ¡Nada! Las mujeres, ¿dónde creen ustedes que ven cuando pasa un hombre? Le ven las pompis, pues. Si el jean te arma chévere, créanme que eso es un muy buen primer paso. Si te quedó mirando atrás, es un muy buen primer paso. Las mujeres, incluso más que los hombres, según las estadísticas, miren ustedes, ahí ya está el trabajo realizado. ¡Qué pompis! Antes, nada. Después, te invito a Netflix, te invito a ver Netflix.